Qué guay, ¿no? Cuánto talento, ¿no? Aquí eh, tan poco espacio. Ah, que esperéis a más gente. <laughs> la creen de la creen de, del mundo del doblaje. Mundo del doblaje. Bueno. Increíble, tío. Nah. Bueno, la cuestión de reunirnos aquí es que eh, desde el primer día, desde el minuto uno, mucha gente ya se preocupó de que, oye, esto lo vais a doblar, ¿no? Y vais a ponerles voces. Y, tener... y poner a este, poner a otro. Exactamente. ¿no? O sea, parece que a la gente es un tema que le preocupa, pero cada vez creo que es muy desconocido. La gente no sabe cómo trabajáis, qué necesitáis. Eh, ¿Qué problemas os encontráis en el mundo del videojuego? ¿Cómo el mundo del videojuego funciona diferente a la televisión o al cine? Entonces, me gustaría comentarlo un poco y luego os enseñaremos algunas cosas que os hemos traído para que les pongáis vida y les deis voces. Porque es que tanto Enrique, como Claudio, como, como Cora, habéis trabajado en videojuegos. Sí. De más o menos intensidad, de forma diferente, ¿no? Yo una vez. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue vuestra experiencia? ¿Cómo ¿En qué videojuego? videojuego? En Far Cry 4 este de aldeano eh, 3, hice ¿tú? de aldeano de, <laughs> sí de aldeana, aldeana. <laughs> y de, bien bien bueno aquí Claudio es el que no nos, pero cuenta cada uno porque la experiencia seguro que ha sido diferente cómo fue la tuya viste el juego o simplemente tenías Nada, líneas de texto cero cero eh, sí que estaba habían fotos de los protagonistas y tal pero de claro del aldeano no entonces el videojuego se hace sin imagen ahora, ahora os lo explicará Claudio mejor pero Tú tienes que ir al audio original, el inglés, tú oyes cómo es y ves la longitud de onda y el dibujo que hace para saber dónde empiezas y dónde acabas. Y oyes el original y lo dices y va así todo muy rapidito y, y tal. Y, y bueno, haces lo y, que puedes. Y, y, <laughs> y, y mi opinión personal y mi experiencia fue que como no ves la imagen y no te acabas de imaginar dónde va todo eso, no aciertas, no acabas de acertar. Luego cuando se pega todo... Mm, a mí no me convence porque tú Claudio eh, <laughs> Claudio sí que ha hecho juegos más sí, sí, sí pero que, quería hacer un inciso y es que en eh, Far Cry por ejemplo a ti te lo dicen y tú más o menos eres un gamer y sí. sabes que Far Cry es un sí, juego de acción sí, como mínimo sí. tienes un contexto efectivamente pero se lo dicen quizá a otro actor no que no tiene ni idea claro. y claro no, muchos compañeros míos de hecho estaba haciendo un videojuego de aquí, no sé de qué iba no sé, era allí, era... Ya era de guerra. Pero luego estamos, la verdad es que estamos muchas veces carentes de muchísima información. Mm. Ya puedes ser el prota del videojuego, que muchas veces te encuentras en la textura de decir, ¿por qué dice esto? O, sea, ¿a qué responde esto? ¿De dónde viene sí, esto? A ver, déjame el original. Está, es claro, hoy es el original. Esto lo hemos hablado más tú y yo hace mucho tiempo con alguno de tus, tus juegos. Decir, ¿esto, hoy es el original y dices, ya, pero necesito saber, imaginaos los golpes. Es un golpe de la extracción. Claro, es, es un golpe eso de eso, <laughs> no, en lo alto, en lo bajo. <laughs> de lo delante, bueno, y, qué? y que además puede ser que el actor original en inglés tampoco tuviera toda la información al claro, ser un videojuego. Sí, claro. Con lo cual ya estás partiendo de una base que... Bueno, Esa es otra cosa mala, claro. Ellos reemplazan la voz del actor original. Y si el actor original es malo... Bueno, es o malo o no tenía toda la información. Puede ser que al También, ser un videojuego... Sí, porque tú en qué... ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en videojuegos, digamos? ¿O que tienes mejor recuerdo? A poner una nota Tengo positiva. muy buen recuerdo de los del primer primera Assassin's Creed que tuvimos muchísima cinemática, con lo cual que claro, estás viendo, estás doblando a la vieja usanza, algo que tiene movimiento, que tiene imagen, que, que en oyes. ese momento no sabías el claro. pedazo de no, no, no personaje sabía, no, que es, estabas claro, haciendo. Yo, es, algo se veía porque la, la, sabía que la producción era era buena, era, era muy buena, buena era, muy grande era. y fueron muchísimas horas además. Recuerdo que así por darle una nota positiva y por ejemplo el de Last of Us, está en las de Prota. Lo doblamos casi todo con cinemática. Es fue una gozada. la esquema que dura, no... dura poco, El... no quiero hacer spoilers. <laughs> no, no lo he visto, claro, tú tú, tú tú viste y dices, "Uy, hay como pocas <laughs> páginas." Pedazo de juego. Pero lo bueno de las tumbas, lo de bueno doblaje. era eso, además que lo doblamos con imagen y por ejemplo hay una cosa que se pierde y a mí me da muchísima rabia porque yo lo lo sufro como jugador Aquí, aquí, muy un poquito nivel que es los gestos, las las respiraciones, todo aquello que hace que sea más orgánico, que sea más real. Mm. Muchos juegos no las tenemos, no sabemos si están. Si lo ves con imagen y dices, a lo mejor el muñeco hace así, levanta una ceja y puedes darle a la frase, sí. un, pero si no tienes nada, solo tienes el audio, vas es el proceso es mejorarlo. Sí, corrígeme si me equivoco, pero creo que síntesis es el estudio donde más doblaje de videojuegos se hace. De Madrid, quizá. Sí, sí, yo voy poco allí, pero sí. Vale. Pues es que creo que Emilio para eso es muy muy cuidadoso. Te lo explica, te lo explica. Tanto como puede, porque a veces está sí, limitado se por se la forma propia mucho producción, y, ¿no? y te dice mucho. Porque tú, tú has hecho algo completa, bueno, bastante diferente. Doblaste an Epic, que es un juego muy muy pequeñito. Realmente es la producción que más se parece a lo que queréis hacer, porque es una claro. producción nacional. Lo siento muchísimo, me están llamando por teléfono. <laughs> Sólo que no cuentes nada. Y mira quién es, no oía, ¿no? quién es, Carlos. Hola, ¿qué pasa? Acabas de joder el plano. Venga, cuelgo. Hasta luego. No se oía, ¿no? No, no, no. Que no, estoy con el documental el... todavía. Sí. La verdad es que, que no Que había se... tenido que ponerlo en silencio y no lo he puesto. No, sabía, eh, no, no se oía, ¿eh? No se oía, no se oía, no se oía no nada. Venga, hasta luego. Pues eso. ¿Cómo fue tu experiencia en an epic? Que es un proyecto más parecido a lo que vamos a hacer nosotros. Claro, en ese sentido. Es un... No me quitas eso, tío. <laughs> en ese sentido vuestro juego es bastante más similar a lo que yo tuve la suerte de hacer porque he hecho un producto o sea hice un doblaje aquí de un juego español me pasaron o sea era la versión original la que estábamos haciendo nosotros entonces me dieron mucho más tiempo me dieron mucho más libertad yo era el que creaba la longitud de las ondas cosa que vosotros os tenéis que, que limitar a esa longitud entonces yo trabajé en unas condiciones muy diferentes a las que a ellos, o sea, a ellos se someten ¿y tú veías el juego? ¿tú si sí veías todo? yo por y... suerte claro tengo esa suerte que no tienen ellos yo tengo contacto directo en, en el caso de un tenía contacto directo con el creador. Me, me daba unas pautas, una dirección, me decía esto tiene que ser así y así. Pero claro, cuando ya independéis y tenéis unas, unas, dependencias por medio de. tengo que decirle al director de doblaje si esto está bien o mal y él no lo sabe, y tiene que ponerse en contacto con, con la distribuidora para decirle, oye, ¿me podrías pasar esta información por parte del, del estudio de desarrollo? Ya ahí se pierde muchísimo tiempo. Y no pueden, no pueden. Por eso se necesita gente tan profesional que sean capaces de, de no, tomar me, la yo, iniciativa yo, yo, yo me sorprendo ¿eh? yo hay veces que como el último Batman tal me, me lo, me, tuve la suerte que el detalle de, de regalármelo y lo voy a verlo voy a verlo voy a ponerle cara voy a ver cómo se mueve pero no he visto nada. después de haber hecho todo tu trabajo es decir ya con el trabajo pues hecho dices, un ahora año voy a ver... y pico de trabajo decir, bueno voy a verlo un año y pico o sea entonces la, la mayor diferencia entre videojuegos y cine y televisión es que en videojuegos se tiende a trabajar con menos material visual. Sí. Y bueno, en cuanto la a la tiempos, eh, ¿se trabaja más rápido? ¿Son tiempos más cortos? ¿Se exige más? ¿O quizás es más laxo, porque como no tenéis material, pues es bueno, tiramillas? No, bueno, al revés, es como tenemos que ir a la onda de sonido, o sea, hay tres o cuatro tipos de archivo. Uno que es sound sync, o sea, tienes que ir con las pausas, las duraciones, los gestos, todo exacto que el original. Sí. Otros que son más o menos 10%, que debe ser, yo me imagino, cuando el muñeco por decirlo de bueno, alguna manera, está de espaldas, uh -huh. entonces tienes una cierta laxitud. Otras que son off por completo, entonces es soltar el archivo. Otras veces ni siquiera tenemos el audio de referencia, ah, con sí. lo cual dices, mm, iré allí y le en la oreja. Dices, ¿Esto dónde lo dice? ¿Por qué? <laughs> bueno, entonces tenemos que enfrentarnos a eso. Entonces, la historia es que en, en videojuego te exige una concentración tal, porque es oír un archivo, el archivo original, si no es muy largo, lo oyes. Dos segundos. A grabar. A veces lo oyes por debajo exactamente igual, entonces lo, lo, te, lo tienes de guía, digamos, pero claro, eso es. Si vas más o menos. Yo más o menos que soy eh, algo rápido, puedes hacer 200 archivos en una hora. Pero claro, una hora que exige estar como un burro con orejeras ahí. Yo he hecho cada, cada hora, hora y pico. Ch, paramos 10 minutos, pues, porque puede ser alienante. Puede ser, perder el norteón ¿Y qué nos que no recomiendas? Porque nosotros aún no sabemos si habrá mucha voz, poca voz en el juego, aún no lo sabemos, ni en qué idioma lo haremos, pero si lo hiciéramos en español, ¿cuál sería la recomendación? ¿A quién acudir? ¿A un estudio que te lo hagan todo? ¿Gente a la que conocemos? ¿Qué presupuesto podríamos eh, tener en cuenta? No sé. Claro, estudios hay, quiero decir, lo mejor es buscar el estudio que más se entienda, porque también en esto es... Eh, en un proceso además que estáis haciendo vosotros tan, desde el principio, de una forma tan artesanal también, uh -huh. alguien que lo entienda igual que vosotros. Quiero decir, yo creo que es importante manejar las opciones y decir, mira, creo o tengo la sensación de que me entienden mejor en esto. Seguramente un estudio pequeño, no puedo deciros uno o dos que para mí lo hacen muy bien porque es dedicación, no es un proyecto más en una de las salas. Uh -huh. Que eso es, se nota, incluso cuando vas a trabajar ahí se nota, ¿no? Y dar toda la información posible. Para mí lo perfecto sería... Si me meto en sala, es el original, la traducción y una descripción. En esta secuencia está pasando esto. La historia es que, como nunca hacemos los archivos en orden, en este caso, a lo mejor vosotros, siendo el juego ya en origen, sí, yo a lo mejor puedo estar diciendo una frase que va a mitad de juego y la frase final. Y luego vuelvo a una de la primera parte. ¿Sabes? Entonces, una, una explicación. ¿A qué responde esta? Si luego yo solo, como doblamos siempre solos, ¿a qué responde esto? ¿Por qué estoy diciendo.? Ven aquí te ayudaré. Esto responde a tal. Ven aquí te tiene sentido. Mm. Le podemos dar sentido. Cuanta más información mejor, Sería claro, ¿no? fundamental, ¿no? fundamental. claro, claro, para saber si está en un exterior o en un interior, si claro. el interlocutor está cerca lejos. Algo que también me... muy obvio que debería claro. saber. De hecho, a mí me pasó en Far Cry 4 una escena en la que yo empiezo a gritar: ¡Has matado a mi padre! ¡No! Y tenía el tío ahí. <laughs> ¡Que lo han matado! <laughs> sí, sí. Es que fue así. Era, era... era sordo, era sordo. Pues esa es una, una consecuencia de eso. Sí, claro. sí, me ha pasado también. De repente decir un tono normal y decir: Oye, esto, si están peleándose, tirándose flechas, por ejemplo. Cerca, cerca no deben estar. Y el inglés no lo ha dicho muy... Yo haría una, por si acaso, un poquito y más gritando, lanzada, ¿no? <laughs> bueno, sí. O, o nos ha pasado también de decir, esta secuencia hay que hacerla en tres tonos. Hablando poquito, hablando más mm. y gritando. Por, por si acaso. Si acaso. <laughs> y dices, ¿y cuál es? No sé cuál va a ser. Con lo cual es más tiempo y un momento en el que dices, yo no sé lo que he hecho. Y luego tener ese soporte visual, ¿no? De cuanto más... Podáis ver el juego mucho mejor. Por lo menos la cara del tipo. Por lo menos. Porque vosotros, Por ya con una cara, menos, podéis identificar es esa algo. personalidad, o sea, ese tono. Claro, si no hay cinemática, si no está animada la imagen, es que era porque decía antes de los gestos, los... una, una cosa tan absurda como el, el coger aire para empezar a hablar, ¿no? Mm. Eso que lo daría, lo vuelve mucho más real, más cercano a lo que la gente quiere oír. Por lo menos, si no hay movimiento, una descripción, una biblia del personaje. ¿no? Sí, es muy pocas veces no, 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 no. Tenemos, hemos tenido biblia del personaje. Pues vamos a ponerlos a prueba, ¿no? Eh, vamos a intentar enseñarles lo que tengamos. ¿o bueno, qué? antes yo quiero que se mojen un poco, ¿vale? Y que nos digan cuánto nos costaría esto. Sí, sí, es verdad. O sea, sí, sí. Si nosotros queremos, o sea, tendríamos yo creo tres opciones, ¿no? Encima en la mesa. Si nosotros queremos doblar o no doblar, sino eh, versión original, si queremos hacer en eh, inglés y español, cuánto costaría, cuánto tiempo necesitaríamos. Eh, y luego si en lugar de intentar ponerle voz realista al videojuego lo hacemos con sonidos con onomatopeyas, qué podríamos eh, ahorrarnos ¿Y, y qué perderíamos en, luego en cuanto o sea, a sensaciones como, rollo sims no te refieres, refieres? rollo sims que no, fuera no, uno no, que valiera para todos los, rollo, los idiomas ¿no? ¿no? rollo bb8 no rollo sí, ¿sí, te, de star wars sí sí hombre pues depende todo dependerá de la cantidad de archivos que tengáis y la cantidad de personajes vale. Cuantos más personajes más eh, actores necesitas para cubrirlo con lo cual, más horas de sala y más horas de postproducción. Todo dependerá de la cantidad de archivos o incluso palabras que podáis tener. ¿Vale? No hay un coste fijo elaborado, hay un coste por, por actor más o menos, pero claro, a lo mejor una vez que si tienes toda la información disponible, yo sé, si yo estuviera dirigiendo el videojuego, que este actor me sale aquí, pero le puede usar... En, al final del videojuego para otro personaje y si aquí me hace el padre, que aquí me haga, no sé qué, un, un vecino que haya un vecino, o lo que sea, cualquier sí, sí, sí. historia. O me voy a hacer todas las radios, que salgan la radio o la tele, saber si tenéis diferentes ambientes o no, si va a haber cuanta más información para la no no hay una forma de valorarlo hasta que no sabes cuántos archivos o palabras tienes. Y dónde es ¿lo sabéis? Lo sabéis, es claro. la pregunta, ¿lo sabéis? Eh, hombre, no, en volumen no sabéis. No, es una cuestión de cantidad, entonces, ¿no? Claro. Pero ¿Cuántos no, 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 vecinos van a sabes, ser? ¿Cómo va a ser el claro, juego? Eso es imposible que lo sepáis, pero personalmente... Tienes no? niños. Sí, tengo dos niños. Pero los niños, el por el juego. ejemplo. Juego. Los niños, <laughs> yo dos en la vida real también. Pero los niños a la hora, si quieres voces de niños, que voces de niños reales, no actores o actrices haciendo niños, los niños trabajan menos horas por, por Trabajan dos horas por ley. Entonces, claro, si los niños tienen mucho... Te vas a echar horas. ¿Y ¿eh? no recomiendas un actor adulto haciendo de niño? Eso se Yo hace soy mucho. muy fan de sí. que un niño lo haga una mujer. Yo, opinión personal. Hay, hay, Les quedan de bien verdad bien. que hay, hay gente, hay compañeros y compañeras que os sorprenderían. Uh -huh. Yo siempre soy, se pruebe, es decir, que el cliente oiga, mira, esto es un niño que van a ser tantísimas horas. Esto es un profesional que van a ser tantas horas. Eligen". A mí me parece más fácil explicarle a, a un adulto lo que quiero que no explicarle a un niño además, no sé tú mismo claro el niño te mira como yo qué sé no sé ser, es que además, no sé claro, ser otra cosa es que además un niño es, sé tú mismo y dice, no me da la gana hoy no quiero pues hoy no quiero ser yo claro, hoy voy a ser mi vecino claro eso son problemas, eso tenéis que valorarlo también claro. y en cuanto a la diferencia de poner voz real o hacer soniditos ¿Creéis que pierde mucha fuerza? ¿Creéis que no es tan importante? ¿O que es difícil a, a crear ese idioma ficticio? Depende de la personalidad, o sea, de lo fuerte que sea la personalidad del personaje. Si realmente queréis representar parte de esa personalidad a través de la voz, evidentemente vais a perder una herramienta sí, y y muy útil. Y depende de la información que queráis dar también. Si es crucial la información del texto, sí, hay que hablar. Pero si no hace falta, si solo con verlo ya, ya lo sabes, o hay un texto en pantalla que te dice, que te lo introduce. Con, con gestos queda muy gracioso y muy muy rápido me con eso en internacionalización mm. es evidente lo que pasa es que limita de alguna manera imaginaos los sims cuántas horas hasta que han determinado un lenguaje que, qué emociones son capaces de expresar con ese lenguaje mm. y que todos entiendan esas emociones porque si yo hago mm, y dices yo he entendido que le ha gustado lo que se ha comido el otro dirá pues yo he entendido que tiene un cabreo bueno madre. y luego que no quiere decir nada en ningún idioma porque claro imagínate que lo hace por ejemplo el sul sul ¿no? cuando sul sul, sí. imagínate que sul sul en filipino sí. quiere decir sí. vete a pastar sí. entonces sí, ya no te vale imagínate valen. los sims con diálogos oye Timmy, ayúdame a poner la mesa una ha calado tranquilo luego se le puede agradar más por ejemplo yo qué sé la niña se llamaba ¿cómo? a mí Ani, 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 cariño, ayúdame. Bueno, chicos, me voy. Portaos bien, por favor, porque no tenga que repetirlo. Como no, así algo así, dice, algo sí. muy cansado, algo que, que arrastrado, ¿no? Arrastrado, sí, que no corra. Por ejemplo, este tío, es interesante que no tenga frases muy largas, que sea conciso. Yo lo veo conciso y que tenga, se tome su tiempo para hablar, ¿sabes? Incluso me lo imagino andando... Tipo arrastrado arrastrado los, los pies, ¿no? las zapatillas. Sí. Por ahí algo pues, así. Sí. Con la barriga para adelante. Guay. Vale. Eh, ¿Y algún grito, algún mal rollo? Yo, sé, yo si lo hiciera, se lo enfadaría así. Cuidadín que te, da, que te voy a gritar. <laughs> ¿Dónde está mi pelota? ¿Dónde está? ¿Quién me ha perdido a Bayroof? ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Ani! ¿Dónde está mi pelota? Por ahí, más o menos. Me, 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 me he cojonado uh, uh, yo, ¿De eh. Mal rollito, sí, sí. Pero de mal rollo o el que tenemos que transmitir. No, no, bien de. Uy. He tenido Hostia. un flashback de mi infancia de mierda claro. la he cagado. <laughs> sí, no sé lo que he hecho, pero ya la he cagado. Sí, sí. Ah, entonces vamos bien. Yo lo veo por ahí, eh, no sé. Sí, 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 o sea, sí. que haya diferencia que no tenga un escalón que pase de. ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿dónde está mi pelota? O sea, que no tenga un increchendo, así, que o sea. Coño, no te lo esperas y de repente, ¡paf! ¿Y el, el, el abuelo cómo lo harías? Germán. German. Escueto. No sé. Malditos enanos. No sabéis hacer otra cosa que molestar. Tocándolo, cojones. Todo el rato enfadado es un mopongo. Para llegar a estos de izquierdas ahora. <risa> <risa> Ese rollo, ¿no? Típico abuelo. Además, con la, con la blusita esta. Estas cositas, no sé. Como con pelotillas. Sí. <laughs> Como todo pasado, ¿no? Y, ¿Y, cómo, y, cómo, y cómo le habla al perro, ¿no? Al único, al ¿Al único, único ser vivo al que perro? le habla es al perro, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? Eh, creo que está en el texto. Skip, eh, es... Skip creo que se llama. Hmm. Es el vale. texto, el… Sí, el, el sí, penúltimo. Que al perro es el único que trata con un poquito de, ¿no? sí, de, sí, de humanidad. O sí, sea, lo quiere, pero sí. Es el... Ah, entonces algo sí. Pero ¿qué demonios estás esta vez, Skip? Te chifras las pelotitas, ¿eh? ¡Ay, maldito perro viejo! ¡Cuántas aventuras, eh! Estás grabando, ¿no? ¿no? Estás grabando tío? todo esto. ¿verdad? Ese rollo. Ese rollo. Eh. Que el único que le soporte sea el perro. Y que el perro, por ejemplo, cada vez que a los niños acercan a... Sí. Que haya, heredado, haya heredado el carácter del viejo. Como eh. con desgana, ¿no? Me da pereza darte. Qué guay. Claro, claro. No sé, por ahí. Sí, sí, sí. Como sí. lo vemos o sea, bien, ¿no? Que haya diferencias, muchas diferencias, pero que esté muy marcado. El padre no tiene increchendo es... O todo o nada. O sea, o estoy. ¡O me cago con todo! Y luego el viejo mm, me pongo total, amargado de la vida, en el que solamente trata bien al perro. Que no le mola nada a los niños y es eso. Y que el perro no le mola nada a los niños también. O sea, que sea el perro que sea. ver, mi comandante! Yo lo veo por ahí, chicos, no sé. Muy bien, muy bien. Mola. Sí, sí, sí. A ver. Y, y acordaos de que, por ejemplo, es necesario saber siempre si se si va a tener muchas respiraciones. Por ejemplo, al padre se si lo como. ¡Ay! No sé qué, no sé qué. Que tenga esa cosa de cansado de la vida, de hastiado, y le vendría bien mucho los, esas respiraciones después de hablar de. Si se sienta, por ejemplo, en un sofá, no se sentaría. Sentaría. <laughs> ese estilo. Pues perfecto. Joder, qué guay. Por ahí, no sé, yo, yo es por donde lo veo, lo que yo necesitaría para, para recrear o por donde yo recrearía. Bueno, Baxa, Cora, ahora qué interpretación haríais vosotros, cómo veis vosotros a los personajes, le daréis un toque distinto a lo que ha hecho Claudio. Mm. A mí con esto me pasa una cosa, que es que por lo que veo y por lo que ha hecho Claudio sobre todo que, bueno, Claudio, pues ahora ya no tiene sentido que digamos nosotros nada, ¿no? Pero él lo ha hecho, le ha dado un acting muy humano. Yo mm. creo, opinión personal mía que personal mía es que a mí no me llamarían para hacer esto, por mi timbre, por mi tesitura. Yo creo que al niño no llego. Eh, el padre si sí está siempre es así cascarrabes y tal tira más a graves si y yo graves tengo pocos y del abuelo ya ni hablamos entonces yo creo que a mí me llamarían para hacerlo si le quisieran dar un rollo de dibujitos y esto es una pregunta que os hago vosotros vale, pues, vosotros sí. os lo habéis planteado esto sí porque queréis? todo será cartoon todo será un poquito claro. digamos transformado la claro. visión de un niño mm. o sea que encaja mm. perfecto vale sí, sí. yo básicamente lo mismo que él pero incluso más exagerado porque yo tengo una web más joven soy de hecho bueno más bueno joven, no te flipes sinceramente no, no, más joven yo te he oído a ti hacer <risa> 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 Pero vez, sí, bien, pero bueno, ¿eh? se nota que, mm. que, que está impostado y en ese caso sí, vamos a hacerlo rollo dibujito, que no va a ser tan mm. natural como lo que he hecho bueno, este pues claro. Entonces yo al, al niño le daría un rollo muy... Ya te vas, papá. Sabes, tirando muy por agudos. Ya te vas, papá. Seremos buenos. ¿Quién eres tú, Renata? Ah, eh, no, este es el abuelo. <laughs> eh, eh, ¿Me podría devolver mi pelota, por favor? Un poco tímido, ¿no? Delante vale. del viejo. Sí, ¿Me sí. podría devolver mi pelota, por favor? Como muy educado. Y muy para adentro, sí. ¿no? Pero se nota que hay, el, el, hay un puntillo ya casi adolescente en la voz sí, de, de. Yo Dini. es que más de eso no puedo, más ya no llega. Tú llegas a 13, claro. 14 años ya. Sí, <laughs> no exacto. Bajando. Pero suena bien, pero claro, el personaje ya cambiaría un claro. poquito en edad. Bueno, pues podéis hacer, mm. por ejemplo, el trozo que está hablando eh, el viejo German con Timmy. Tenéis ahí unas cuantas vale. líneas. Podéis hacerlo cada uno. Hacemos ¿Le tiras tú al viejo? Asumiendo que es un Timmy adolescente. Okay. Venga, venga, voy, voy al viejo y después sí. hacemos un cambio. Vale. Venga. ¿Quién eres tú, Renacuajo? Eh, ¿Me podría devolver mi pelota, por favor? Malditos enanos. No sabéis hacer otra cosa que molestar. Es que si no, mi padre se enfadará mucho. Es que si no, mi padre se enfadará. Se está burlando de mí. <laughs> Un poco, chaval. ¿Qué aprenderás de la vida? Vale. Vale, genial. Eh, ¿y, cómo, ¿Y podéis hacer una prueba de cómo sería... Al revés? Sí, por, vale. por, por, por la por ah, risa. ¿eh? Mm, el viejo yo... Um, Quién eres tú, renacuajo? ¿Me podría devolver mi pelota, por favor? Malditos enanos, no sabéis hacer otra cosa que molestar. Es que si no, mi padre se enfadará mucho. Es que si no, mi padre se enfadará mucho. Oye, pues a mí me, me gusta más esta que la de antes. Maxa. ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo te veo que bajas. Es ahí, muy no, cartoon sabes, eso. Soy más jovencillo, sí. Si Pero es. si lo quiero hacer en serio, ¿Quién eres tú, renacuajo? ¿Quién eres tú? No, no, no me sale, no me sale. Yo mis graves no llegan tan. Entonces se me va al falsete para abajo. Pero bueno, el cartoon sí, ya nos va bien, ya no solo por la estética que decía Rock, también por el humor que queremos mm. darle. Entonces, sí, tiene sentido que sí. las voces quizás sean un poco más, dis dispares, más exageradas, ¿no? sí, mm -hmm. sí. Yo, yo ya lo he dicho antes, ¿eh? pero para hacer niños yo soy súper fan de que lo hagan súper fan. Vamos, que me gusta mucho cómo le quedan a las mujeres. Gracias. Sí. <risa> <risa> y nada. Eh, y el padre, pues. Eh, ya te vas, papá? Venga, sí. si quieres si quieres también esta parte. Vale. Ya te vas, papá? Sí, y no quiero ni una sorpresa mientras esté fuera. ¿Cuándo te hemos? ido? <laughs> hay que estar, así que no puedo. Sí. Y no quiero ni una sorpresa mientras esté fuera. Mi, 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 mi. Lo digo en serio, seremos buenos. No, igual ahí me he enfadado demasiado, es que también Te es que miedo. mucho miedo, me parece que no, me no, vas no, a arrancar no, la cabeza. Mira, mira, pero es que, vamos, no, yo creo yo más decir, todavía. Si ¿Estás eh? enfadado? Lo digo en serio. Mm. Pero si el hombre está aburrido y tal y es atribulado y tal es... No, lo digo no, en sé. serio. No, pero no, no, el anterior yo creo que es más contundente. Lo digo en serio. Lo digo en serio. De plan puro de padre, ¿no? ¿O lo digo en serio? Ahí imponiéndose un poquito más... Eso da un poquito más de... Pero que... eso ya quizás es excesivo, ¿no? No, 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 no. no, no. no, no, no seremos buenos. Seremos buenos. Bueno, ahí no. ya las acojonan, seremos. seremos buenos, seremos buenos. Seremos buenos. <laughs> Sí. O, sea, o rapidito, ¿no? Mm. En plan, Seremos buenos. Sí, sí, <laughs> sí también, sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mejor. Oye, pues esta versión así más sí, sí. cartoon, más loca, no me desagrada. No, no, joder, son unos cracks. Es que son buenos eh, estos. Sí, y estos son los suplentes, el titular. Efectivamente. <laughs>